¿Y qué? Pastor, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al tercer episodio de Spider-Man, el DLC del atraco. Y estoy aquí en el mapa porque hay una llamada de Miles y vamos a oírla. Hola, Peter. Es que... A ver, no es nada grave, ya sé que está súper liado. Me preguntaba si podríamos empezar a entrenar en algún momento. ¿Entrenar? Aunque sean cosas básicas como balancearse desde un rascacielos. O de un edificio más bajo. O un árbol. Miles, tienes 15 años. Céntrate en los estudios. Eso es más importante que... Ya, pero... Si acabo los deberes pronto y tienes un rato libre un día de estos... Bueno, tú empezaste a los 15, ¿no? Casi acabo muerto de al menos 100 formas distintas. No dejaré que te pase lo mismo. Vale, ya lo pillo. Ya hablaremos. Detective, he encontrado otra obra robada. Le envío las coordenadas. Muy bien hecho. Así que te has topado con la nueva Black Cat. ¿Por qué? ¿Trabaja en el caso? No, por curiosidad. ¿Cómo es? Complicada, frustrante. Es manipuladora, aunque tiene buen control. Solo roba a gente que puede permitírselo. O a quienes cree que lo es. Y te dio esquinazo, ¿eh? Más de una vez. La verdad, creo que no he conocido a nadie como... Sé de lo que hablas. Luego hablamos. Bueno, en lo que nos llega algo, voy a ir en dirección a ese cuadro a ver si... Supongo que recibiremos una llamada o algo. Hola, ¿me llamáis? Molaría un entrenamiento con Miles o algo, como él ha dicho. No estaría nada mal. Bueno, mientras no llegue nada, pues yo voy a seguir aquí, ¿vale? Patrullando un poco. Mira, hay un delito aquí. Uno de los antiguos alijos de Carter está por aquí. A ver, espero que el delito no se vaya. Espero que el delito no se vaya, tío. Es que tengo esto aquí al lado, el 4. Vamos a ver el 4 y ahora... Ahora iremos a mirar eso. Eso es. Vale. Voy a leer este cuadro. Detective, he encontrado otro cuadro. Bien hecho. Deberíamos darte una placa. Mandaré a alguien a recogerlo. Según tu opinión profesional, ¿la ladrona de ahora se parece al de antes? Bueno, está claro que toma ejemplo de Hardy, su estilo, su técnica... Joder, parece que tuviera una mejor versión de su antiguo equipo. Cierto, la poli confiscó su equipo una temporada. Así que también roba propiedad intelectual. Más bien se aprovecha de ella. Ha llevado el trabajo de Hardy a otro nivel. Casi parece que la admira. Cuando llevas tiempo en esto, aprendes a reconocer el talento. Parece que tú también la tienes en alta estima. Ah, bueno, ya sabes, lo que ha dicho. Es una digna rival. Le llamo si encuentro más bocina de cuerda. Muy bien, Spidey. La cena está servida. Gracias, eres mi héroe. ¿Qué va? Eso es cosa tuya. Pero si te mola, ¿puedes mencionarnos en las redes sociales? Ayuda mucho al negocio. ¿Cómo no? Adiós, Eddie. Spider-Man tiene Twitter, tío. He tenido tanta hambre. Bueno, pues ahí tenemos la misión principal, que era, sí, era el tema de la pizza. Vamos a ir a por ella. Un poco lejos, ¿no? Sí, un poco lejos. Vamos a hacer un viaje rápido, ¿vale? Porque está bastante lejos. Joder, son 2 kilómetros, tío. 2 kilómetros balanceándonos por Nueva York. Pues no sé si es lo conveniente en este momento. Esta ya me lo he encontrado yo alguna vez, ¿eh? Esto de ir en el metro y encontrarte con otro... Con un tío disfrazado de Spider-Man. Ya me ha pasado alguna vez. Vale. Ahora lo tenemos bastante más cerca, a 200 metros, ¿sabes? Vamos a ir para allá, vamos a cenar, supongo. sí. Vale, no me vas a enseñar nada de cómo cena. ¿O es que está cargando? No lo sé. Vale, ahí está. No. Ay, te quiero. Pero ahora debo destruirte.
Bueno, no hemos visto a Eddie, que es el dueño de la pizzería, ¿no? Pero bueno, da igual. ¿Por qué sale humo de ahí? He investigado aquella matrícula. Pertenece a la empresa de almacenamiento de uno de los amigos de Hammerhead. Estoy allí. Dame un momento. Llegaré en cuanto pueda. Mientras tanto, echaré un vistazo rápido. Primero lo primero. Rebuscar, ver si el chaval está aquí. Y si está, sacarlo a salvo. ¿Y si el niño se parece a Peter? Para, MJ, para. Bueno, pues volvemos con MJ, con Mary Jane. Hacía tiempo ya que no la usábamos. Vale, puedo hacer eliminaciones con la pistola. ¿Qué es esto? Pliegos de billetes falsos. Hammerhead tiene una afición nueva. La tengo. Stewie, ayúdame con esto. Pesa más que tu madre. ¿Estás loco? No puedo con eso. Sabes que tengo ciática. Oye, Mikey, ¿me ayudas o qué? Stewie tiene un ataque de pereza aguda. Vale, tendría que haberlo tirado más atrás. Vamos a tirarlo allí. Vale, no me lo he imaginado. Hay algo ahí. Y eso que Hammerhead te revienta. Vale. Es un montón de pasta. Y parece falso. Ni rastro del niño aquí. Si a mí ya se me hace raro que Pete pueda ser padre, a saber lo que estará pasando ahí. Seguro que sería buen padre. ¿Por dónde es? Que me ve. No te lo has imaginado. ¿Por dónde es, tío? Joder, mira por dónde es, tío. Vale, tenemos a este aquí. Si tiro esto, se van a alertar tres. Vamos a tirarlo. ¿Puedo derribarlo? Sí. Perfecto. Lo he derribado por si acaso. Tenía que hacerle una foto. Apoyaría el caso si se... A ver si mis contactos policiales lo identifican. Todo el día con el teléfono. Vuelve al trabajo. Deja ya de vaguear. Ahí hay un portátil. Oportunidad de oro. Un manifiesto de carga. De aquí a su centro de distribución. Vamos, vamos. ¡Oh, Dios, no! Vale, yo se lo diré. La familia Costa nos da la data. Es como si quisieran una guerra. Tendremos que reunirnos para ver qué hacemos. Estamos en alerta. Si veis a alguien, no quiero que penséis. Eliminadlo. Tengo los datos del transportista. Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo. Miraré después. Ahora me iré de aquí. En silencio. Hammerhead sobrevivió a un disparo en la cabeza. Muy cierto. Escupió una de las balas al tío que se la había disparado. Y después le pusieron. Si los puedo quitar de en medio, yo creo que va a ser lo mejor, Podría refrescarlos. ¡Ah! ¡Qué desastre!
¿Quién va a recoger esto? ¿Tú? Vale, que hay dos. Bueno, tú. ¿Qué tal un no? Vale. Hay que derribar a este. Primero. No. Me parece que esto es abusar. Mejor no. ¡Espera! ¡Joder! Se ha dado justo la vuelta, tío, no me lo esperaba. No me lo esperaba, no sé dónde me van a sacar, espero que no me hagan repetir mucho, la verdad. No, no me ha dejado darle a reintentar. Vale, directamente me han puesto aquí. Tengo que aguantar aquí. Vamos a tirarle esto allí para que esté entretenido. Me parece que esto es abusar. Mejor me voy de aquí, rápido. Sí, mejor nos vamos aquí. Vale, acercaos todos. Tenemos que hablar de situación. Uf, qué poco ha faltado esta vez. La madre que te... Perdón. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué hueles a pizza? Porque acabo de comer una pizza. Bueno, mientras tú estabas comiendo, yo he recopilado pruebas y he buscado a un niño desaparecido. He comido muy rápido. Tengo algo que comprobar. Luego te llamo. No. Nota mental. Nada de piruetas después de una pizza. No. Bueno. Pues tenemos ahí información que supongo que utilizaremos ahora para... Mira, por ahí con Blanca. Increíble. Ella espera que vaya de inmediato. Y aquí estoy, de inmediato. Bueno, de inmediato. 2 kilómetros nos separan de eso. Quizá conviene. Sí, quizá conviene un viaje rápido. Vamos a hacer viajes rápidos, tío. Para algo están. Nos quitan mucho tiempo, tío, de ir por aquí por las calles sin hacer prácticamente nada. Porque también es que. En este DLC no hay delitos en toda la zona, ¿vale? Entonces, tampoco merece la pena estar yendo por las calles. Vale, vámonos para allá. Vale, está cerca, está bastante cerca. Vale. Bueno. Los tiempos se cargan, tío. Aquí son un poco raros, ¿no? Se te queda la pantalla entera negra. No te pone la araña en la esquina de abajo. ¿Qué es lo que miramos? Un viejo amigo me ha dado un sobre. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina que hay sobre mí. ¿Cuánta peña hay? Si me ven, matarán a mi hijo. Los distraeré. Tú cuélate. Mi héroe. Vamos. Por favor. Vale, pues hay que reventar a esta gente. Y supongo que habrá que hacerlo en sigilo. O bueno, quizá no necesariamente. Y ahora mismo estoy que no puedo eliminar a ninguno. ¿Por qué me he caído? ¿A qué ha venido esa mierda de caerme, tío? No me preguntéis por qué me he caído, porque no lo sé. Vale, he quitado a ese. Sin riesgo. Vente. No sé por qué me he caído de ahí, tío. A ver, tú, peligro. ¿Seguro? Uf, creo que lo he pillado justo en el momento que ponía sin riesgo, eh. Aquí vamos a tirar un pedazo de mina interesante. Vamos a tirar una mina, nos vamos a ir de aquí. No, tarde para irme. Bueno, pues nada. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Crux? Yo sé que sí. Vale, me he quedado sin. Vale. Un niño secuestrado.
¿Por dónde está la cámara? No hay detalles, pero quedan libros por revisar. ¡A buscar! Vale. No son muchos, no son muchos, así que no hay que preocuparse. Y a ti te vamos a enganchar, te vamos a tirar contra la pared. Ahí está. Sí, arriba. Arriba, arribísima, fuera. Ya estoy harto. ¡A por él, todos a una! Tío, en serio, esto no. ¿Me concedes este baile? Ya era hora. Nos ablandamos con la edad, ¿eh? ¿Con la edad? Oye, soy mayor, pero no tanto. Vale. Ojo, Black Cat se va a quedar por aquí ayudando, ¿o qué? Tío, a ver, que estoy dando para esquivar y no esquivo esta mierda, ¿sabes? A ver, porque se ha liado ahí en un momento bastante, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la matriz de suspensión. Que para esta gente es bastante útil. Vale. Menos mal que he hecho la eliminación, ¿eh? Porque creo que estaba a punto de darme el... El de la ametralladora, es que está bastante roto, ¿eh? No te acostumbres. ¿Puedo meter pasa? Sí, claro. Vale. Por fin he reventado ese. Oye, no paran de venir, tío. Se nota que son la mafia, ¿eh? Madre mía. Vale. Queda este. Queda este. Vale, quedan dos aquí. Y queda el último, que es ese de ahí. Que vas a morir ya. Ahí está. Tú primero, Spider. ¡No! ¿La cámara? No, el cerco se estrecha. Imagino que es ahí donde lo tienen a mí. Sí, y hablando de eso, todavía tenemos una conversación pendiente. Lo echas de menos. ¿Qué? ¿Me están disparando y tú te pones a robar? He intentado el buen camino. Conseguí un empleo sin allanamientos ni robos. Hasta empecé a llevar chándal los fines de semana. ¿Y dónde estabas? No habrá sido fácil. Y menos con un niño. Debo ir más lejos. Así lo encontraré. Te ayudaré. Se supone que trabajamos juntos. Algunas cosas las hago mejor sola. Algunas. Te llamaré si necesito que alguien me ayude. No para de vacilar, no sé. No para de vacilar, no sé, es una realidad. NJ, ¿has sacado algo de ese portátil? Estoy descifrando datos, pronto tendré algo. Bien, mientras tenemos otra pista. Hammerhead retiene a su hijo en una cámara, pero no sabemos dónde está. Cuando logre descifrarlos, entonces quizás podamos juntar nuestras partes. Y por favor, no lo saques de contexto. Ya sabes que me cuesta resistirme, pero me contendré. MJ, avísame. Vale, pues vamos a pillar esto. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Dar una vuelta por ahí. El botín debe de estar por aquí. Vale, sí, el botín es este de aquí. Otra obra de arte. Ahí está. Detective, le envío las coordenadas. Otro de los viejos cuadros de Harvey. Muchas gracias, mandaría a alguien enseguida. ¿Por qué intentó el antiguo Black Cat escapar de la mafia? Robo sin violencia, podría tener la condición. A Harvey se le subió a la cabeza. La magia quería que trabajase para él.
Vale, mientras estos hablan, quiero ver aquí hay delitos. Vale, pues aquí hay delitos, así que vamos a estar atentos. Nadie quiere estar en esa lista. A ver si sale alguno. Sobre todo si tienes familia. La magia irá por cualquiera para demostrarlo. Ya he visto. Estamos en contacto, detective. Ahí tenemos un delito. Vamos a ir para allá. Vale, es un vehículo. Pues vamos a perseguir el vehículo. Hola, Peter. Lo he estado pensando y tienes razón. Tengo que centrarme en el IMSS. ¡Vuestra parada! Sí, bueno, nos había llamado Biles, pero no era el momento. Vale. Dos fuera. ¿Habrá un tercero? Bueno, no hay un tercero, es el conductor. Vale, y ahora a parar el coche. Vale, ahí está. Por una vez me gustaría ir dentro del coche con mis amigos. Vale, y ahora la llamada de Miles, supongo. Supongo. Voy a parar, a ver. Peter, ¿llamas a Miles o qué? Hola, Peter. O bueno, Miles me llama. Pensando y tienes razón. Tengo que centrarme en el INSTI. Me alegra oírlo. Pero quiero mantenerme en forma. Me he apuntado al equipo de baloncesto. Eso está bien, ¿no? Supongo. Pero ten cuidado. Que sea creíble. No llames demasiado la atención. ¿Cómo qué? Pues nada de machacar el arma. Ah, ya. Por supuesto. Miles. Solo una vez. Es que un tío se estaba poniendo chulo. Fue perfecto. Ojalá lo hubieses visto. Miles. No volverá a pasar. Lo prometo. Si tú prometes que me entrenarás. No, deja que me lo piense. Guay. Tengo deberes. Adiós. Bueno, pues ahí está Miles, que... está en el equipo de baloncesto, ¿sabes? Con los saltos que pega, pues... va a estar rotísimo. Ya he descifrado el portátil. ¿Recuerdas esa cámara de la que hablábamos? Pues al parecer la transportaron a un astillero cerca de Hell's Kitchen. Ahí es donde tienen al niño. Gracias, MJ. Llamaría a Felicia. A estas horas, ¿o quieres algo conmigo? ¿O ya tienes algo? Con suerte, adiós. Te envío la dirección. Te veo allí. Bueno, pues fácil es todos los matones. Lo he completado, ¿no? Vale. Se había como bugueado un poco. Vale, y ahora nos vamos al siguiente objetivo. Me estaba llamando Felicia. Así que supongo que llamará otra vez. Así que, bueno, como va a llamar otra vez, vamos a ir nosotros manualmente y no usando viaje rápido. Estoy haciendo eso porque entiendo que me va a llamar otra vez, ¿verdad? Bueno, igual no llama, ¿sabes? Bueno, pues no llama. Supongo que íbamos a contarle lo de que teníamos una nueva ubicación. No sé si me ayudará. Pero el tema de la ayuda, la verdad es que yo tampoco me he fijado antes si ha estado quitando enemigos en medio y eso. Ni idea. Uf, hay matones allí. Vamos a acercarnos, ¿vale? Vamos a acercarnos porque habéis visto que con las minas se hace rapidísimo, tío. Empezamos a tirar minas sin que nos vean y se hace bastante rápido eso. Los hombres de Hammerhead están hostigando a alguien. Pinta mal. Vale, sí, pinta mal, pero... aquí tiramos unas cuantas minas y esto se soluciona rápido. Necesitan mejorar lo de organizado. Ahí está. El crimen organizado. Gracias. Vale, pues listo. Ha sido bastante rápido. Y nos vamos a ir al astillero. Vamos a ir al astillero a ver qué encontramos allí. Supongo que aparecerá Black Cat y no sé si nos ayudará. Molaría. Pero tampoco... eso es lo que decía. No sabía si... no sé si antes nos ha llegado a ayudar algo. No sé si ha quitado algún enemigo de en medio. Estaba ahí, pero...
No sé hasta qué punto es una ayuda real. O simplemente la ponen ahí, pero... te tienes que cargar tú de todo, como hacen en algunos juegos. MJ acertó. Este sitio está tan aislado que podrían tener aquí al chaval sin que nadie nos supiera. Es aquí. Lo sé. Si nos ven, esto se acabó. Tenemos que acabar con ellos. Como antes. No hagas ruido. Furtivo, ¿cuál hará? Si nos ven, podrían matar a tu hijo. No podemos hacer ruido. Vale, Black Cat puede ayudarte a acabar con los enemigos con sigilo. Su objetivo actual está marcado con... bueno, con el símbolo de un gato negro. Pulsa derecha los enemigos marcados con el gato negro para solicitar un derribo de Black Cat. Esto mola. Esto sí que mola. Esto sí que mola, Vale, lo puedo quitar yo sin riesgos. Venga, vamos a mandarla a por este. Ahí hay dos. Quizá con una mina. Sí. Vale, vale, revienta ese, revienta ese. Vale, yo voy a moverme también, que ya aquí me estoy quedando atrás. ¿Me han pedido que separe a estos? Sí, vale. Vamos. Vale, bien, bien, bien. De momento, bastante correcto, ¿eh? Cógela. Le ha tirado algo. ¿Qué es eso? Aún. Necesito ayuda. Ha tirado eso para distraer. No sé cómo ha salido la distracción, la verdad. A ver, un momento, voy a ponerme la telaraña. ¡Hostias! La he cagado, la he cagado. ¿Y ese tío? Mala suerte. Muy buena. Le he tirado la telaraña sin querer a ese tío. Quería tirarla ahí al... al contenedor, ¿sabes? Ahí es donde quería tirarla. Paciencia, Spike. Paciencia, paciencia. Quizá una mina nos podría ayudar. Parece que quedan 9 tipos. Uno por vida. No la fastidiemos. No, no la fastidiemos. Vale. Me gusta. Vale, perfecto. Creo que ella ha reventado al otro. Bien. Hostias, esto mola bastante, venga, a ese se lo puede reventar. Le di. Bien hecho. Revienta ese. Quizá deberíamos ir a por ese. Sí. Unos pocos más. Vale, yo voy a subir aquí arriba. No me marca que venga ella, así que voy a venir yo, ¿sabes? Revienta aquel. Somos dos contra dos. Vale, dos contra dos ya está más que hecho. Esto no sé si será para tirárselo encima, la verdad. Un momento. Vale, ya está, ya está. Hecho. Están todos. Pues perfecto. ¿Dónde puede estar esa cámara? Tú mira los contenedores. Yo revisaré aquel edificio. Felicia. ¿Qué? Siento que Hammerhead te hiciera esto. Ya, bueno. Ahora se va a enterar. Cabrea un gato. ¿Y si además?
comprobaré esos contenedores. Oh, solo son unas cajas. Seguiré buscando. Vale. No lo voy a encontrar yo ni de coña, ¿verdad? Solo suministros. Y ningún niño. Debe haber más contenedores con conductos por aquí. Vale, ya hay uno. ¿Sable International? ¿Qué es esto? Vaya. ¿Hammerhead tiene armas de Sable? A saber qué más habrá. ¿En serio? ¿Armas de Sable, tío? Eso responde la pregunta. ¡Spiderman! Ah, pero que saben dónde estoy, pero si no me estaban ni mirando, tío. No me jodas. No me jodas, tío, no me estaban ni mirando. Vale, vamos a ponernos las minas. Quieto, quieto, quieto. Y vamos a reabastecer y vamos a empezar aquí a tirar minas a esta gente. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale. Hola, buenas. ¿Cuántos quedáis? No lo sé. Demasiados. Vale, vamos a reventar a este que está aquí arriba. Joder, ¿en serio? Vale, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Tenemos la concentración, ¿eh? Vamos a reventar a uno de estos y a uno de espada. Vale, bien. ¿Me dejará hacer una tercera? No, no me deja. Joder. He ido a levantarlo y no me he dado tiempo. Vale, fuera. Fuera este y fuera. Y fuera nadie más porque no me va a dar tiempo, tío. No me ha dado tiempo de. Se ha escondido. El muy perro. Vale, vale, vale. Y ahora esta gente ya. Sí, sí, sí. Mira cómo bajo, mira cómo bajo. Crack. Pues ahí está. No, pues no está porque vienen más. Vale. A estos hay que quitarlo rápido. Blindados, lanzamisiles, ametralladoras. ¿Pero le habéis dejado algo a Sable? Vamos a reventar a este. Ese no era, pero me vale. Debo deshacerme de ellos y encontrar a Felicia. Vale. Vamos a reventar a este. ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. No, no me ha dado tiempo de esquivar, tío. No me ha dado tiempo de esquivar. Uf. Madre mía, esto, vale. Venga, sí, sí, toma, enséñame a respetar. Vale, otro menos. Estos son los más pesados, tío. Vale, 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 vámonos, vámonos, que están aquí los de las ametralladoras estos, que están bastante rotos. Le había dado de esquivar ya, tío, joder. A ver, ¿qué nos quedan? Nos quedan demasiados, Nos quedan demasiados. Nos quedan demasiados. Quiero reventar a este, con los cohetitos. Oye, he esquivado, tío. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Está en el aire! Sí, sí, estoy en el aire y me voy a ir de aquí, ¿sabes? Me voy a ir de aquí un poco porque... ¿Me callas ahí, tío? ¿En serio? Vamos a ir quitando a estos. Sí, 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 sí.
Vale. Tú ven para acá. Estás fuerísima. Tú también estás fuerísima. Vale, y ahora mismo nos quedan los dos de las ametralladoras. Y no sé si quedará alguno más. Es posible. El de los cohetes. Vale, el de los cohetes ya no. ¿En serio, tío? ¿Cubriéndose? Tío. Pero esta gente es chunguísima, ¿eh? Esta gente, a ver, ¿qué le hago yo a esta gente? Pues esto le hago, tío. No sé por qué no se me ha ocurrido antes, la verdad. Vale. Dime que con esto está afuera. Madre mía, le he gastado toda la matriz de suspensión sin querer. Sí, sí, ahora mismo, ¿sabes? No tengo otra cosa que hacer. Venga. Dime que ya con esto. Vale, sí, con esto ya está fuera, tío. Se acabó. Uf. Que mañana volverá. Vale, encontremos a Felicia. ¿Felicia? La cámara. ¿Felicia? Tiene que ser una broma. Dime que no me estabas engañando. Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda para un trabajo como este. Solo querías el dispositivo de Hammerhead. Toda la fortuna de la marcha en la palma de mi mano. ¿Le diste dispositivos falsos? ¿Se enfadará conmigo? Entonces... ¿el secuestro? ¿Tu hijo? ¡Todo era mentira! Esa es una palabra fea. Yo prefiero distracción. Haz lo correcto. ¡Da los dispositivos a la policía! Me los he ganado. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Solo he ayudado a retrasarlo un poco. ¡Lo han desvalijado todo! ¡Id a la cámara! Hay que irse. Brindaré por ti en el rival. ¡Felicia! Dentro. ¿Y? El dispositivo no está. Nuevo plan. Ese dispositivo lleva un rastreador. Encontradla y matadla. Y si es tan idiota como para ir a su ático, habrá alguien esperándola para hacerla volar. ¿Y los dispositivos? Me dan igual los dispositivos. Solo quiero verla muerta. Bien, aparecerá. Sí, y ahora nos tocará a nosotros salvarla. Está en un lío. Debo encontrarla ya. Ahora, después de lo que nos ha liado, encima vamos a salvarla, ¿sabes? Había acabado aquí el episodio, pero he grabado el siguiente. Y es que son 4 o 5 minutos solo de lo que queda de historia. Así que os lo meteré aquí y ya está. Espero que os haya gustado. Y mañana continuaremos con el segundo DLC de este Spider-Man. Creo que vamos a ir hoy a la última misión. El dispositivo lleva un rastreador. Spidey, te la acabo de jugar y aquí estás, intentando salvar. ¿Por qué narices eres siempre tan majo? No se trata de ser majo, sino de hacer lo correcto. Tienes muchos dones. Ojalá los usaras para algo más que para ti misma. Sí, bueno. Ya deberías saber que soy así. La gente cambia, Felicia. Te quiero, Spidey. Te añoraré. ¡Espera! ¡Van a volar tu ático! Tranquilo. Todavía tengo todas mis vidas. Bueno. A ver si nos lo está liando otra vez, tío. Y vamos a ir al ático y nos van a volar a nosotros, ¿sabes? Peter. Pero estás seguro, ¿no, Peter? Peter. Peter, yo no lo estoy viendo claro, ¿eh? Peter, yo no lo estoy viendo nada claro.
¿Es imbécil? ¿En serio? No, no sabía que este era el final. No, no sabía que iba a acabar, que iba a acabar así, ¿no? Felicia es imbécil. ¿Ha muerto de verdad o era un...? Es que, ¿qué iba a ser si no? Es que no le he dado tiempo de huir. No le he dado tiempo de huir, pero es que ni de coña. Vamos a omitir. La historia continúa y sabemos que continúa con Guerra de Territorios, que es el segundo DLC. Pero vamos a ver qué... escena post-créditos. Vaya. ¿Y aún no tienen el cuerpo? No. ¿Has sobrevivido? No lo sé. O sea, es posible. Pero... Bueno... ¿Qué sientes al saber que no eres padre? No. No, en serio. ¿La verdad? Bueno, casi es un alivio. Es decir, he pasado por muchas cosas. Sí, es verdad. Pero... creo que serás un padre fantástico algún día. En su momento. Con la persona adecuada. Bueno, pues aquí está, pues hemos completado la historia del atraco. No sé qué pasará con Felicia, la verdad. No tengo ni idea. Hemos conseguido un nuevo traje, que es este de aquí. Traje Spider UK. Vale, pues... pues eso. Pues un traje de Spider-Man con la bandera del Reino Unido. Ahí más o menos fusionado. Y nos quedaría un último traje que es por completar al 100% lo que es este DLC. Llevamos un 71%. Con el comienzo del segundo DLC os enseñaré ese último traje. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Y como decía antes, si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.